Muy buenos días. Son las 12 y un minuto y se van incorporando personas a esta conversación, a este seminario, que ya es un clásico de los viernes, ¿no? Los viernes a las 12 nos conectamos para aprender, para compartir, para reflexionar. Y hoy tenemos un tema de especial importancia. Yo creo que es un tema para nosotros que crítico. Yo creo que tiene que ver con nuestra capacidad de comprender una realidad que forma parte de nuestro día a día, que es la tarea de la reducción de restricciones en el apoyo a las personas. Nosotros decimos a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, pero realmente a las personas. Y digo que es crítico y que es importante porque forma parte de nuestra cotidianidad y tenemos que centrarlo más. Tenemos que incorporarlo a nuestro debate, a nuestro aprendizaje. Es verdad que en el año 2003 hicimos una publicación que estaba vinculada con este tema y cómo hacer, ¿no? Desde una dimensión ética, pues todo el abordaje que tiene que ver con las restricciones. Y ha llovido mucho desde el 2003 hasta aquí, en febrero, porque hubo un febrero antes del marzo. Antes de que pasara lo de COVID, había unos meses que ocurrían de manera cotidiana y tuvimos en el febrero del 2020 una jornada técnica dentro del programa de Todos Somos Todos, donde ya contamos con Sara y con Edwin, que están también aquí, y con ellos pudimos compartir nuestras preocupaciones vinculadas con la reducción de las restricciones y también conocimos la Red Internacional de Reducción de Restricciones. Y en ese sentido, pues teníamos la sensibilidad de que era un tema de especial importancia. Ya lo sabíamos. También sabemos que normalmente esta situación en nuestra realidad está muy vinculada a las personas con grandes necesidades de apoyo y a los contextos institucionalizados. Es decir, ocurre con mayor frecuencia en este tipo de personas y en estos ámbitos. Yo diría también que ocurre en los espacios de mayor marginalidad, donde hay una situación de mayor riesgo de exclusión. En ese sentido, yo creo que os pediría que el objeto de este encuentro es abrir una conversación más global, tener la capacidad de estar en sintonía y con una toma de conciencia mayor del impacto y la profundidad que tiene este tema en nuestra realidad cotidiana. Además de esa toma de conciencia y de sensibilización de nuestro entorno, pues ir ganando competencia y capacidad para afrontar esta realidad. Y en ese sentido, ir abordando y explorando distintas dimensiones, ¿no? Aquello que tiene que ver con lo social y en este sentido, la COVID-19 es un entorno muy concreto, muy específico, que puede generar mayores dificultades en la realización de un abordaje vinculado a las restricciones, porque hay menos espacios, menos oportunidades, donde la seguridad está tomando mucho protagonismo y donde las oportunidades para utilizar herramientas y ámbitos de compensación o preventivos, a lo mejor son más difíciles, ¿no? Entonces, lo social y el contexto es muy importante. También el marco jurídico, y yo creo que aquí lo vamos a poder abordar. También lo que tiene que ver con nuestro posicionamiento ético y la concepción de la ciudadanía de todas las personas. Y, por supuesto, los aspectos técnicos y de recursos para el abordaje de esta situación. Por tanto, yo creo que tenemos que estar abiertos, tenemos que entender y comprender con mayor profundidad de lo que estamos hablando, de la reducción de las restricciones, y el primer objetivo es comprender qué es el concepto de restricciones y compartirlo. Para eso tenemos un programa muy intenso y en primer lugar me gustaría agradecer pues a todas las personas que vais a participar en este seminario. Yo creo que es un seminario que tiene mucho contenido, que vamos a ir de manera rápida a abordarlo ya, pero bueno, darle la bienvenida y darle las gracias a Aggie, a Beth, a Sara y a Edwin.
Ellos forman parte, ¿no?, institucionalmente de dos instituciones. Una es BILD y la otra es la Red Internacional de Reducción de Restricciones. Pero están en casa. Yo creo que el mensaje es que Aggi, Beth, Sara y Edwin forman parte del proyecto de plena inclusión y son miembros de este proyecto común, tan miembros y tan comprometidos como cualquiera de nosotros. Por tanto, mil gracias, estáis en vuestra casa y sabéis que habéis sido luz, nos habéis ayudado mucho en distintos ámbitos como la desinstitucionalización, el apoyo conductual positivo, todos esos caminos que en el Reino Unido habéis avanzado más y nosotros queremos seguir aprendiendo con vosotros y con vosotras, ¿no? Y en ese sentido tenemos que comprender que estamos en ese proceso de aprendizaje y en ese proceso que supone también para nosotros una capacidad de autocrítica, de reflexión y de apertura de futuro, ¿no? Y junto a Aggi, Beth, Sara y Edwin, pues dar también la bienvenida a muchas personas que estáis en el ámbito de la red de plena inclusión y que nos vais a traer pues la experiencia, la reflexión, la práctica, fundamentalmente en un vector muy importante que es nuestro proyecto de Todos Somos Todas, que es esa mirada especial para aquellas personas con necesidades complejas. Es aquella sensibilidad que cada vez tiene que ser más profunda en nuestras organizaciones, porque muchas veces somos expertos en lo común y tenemos que ser expertos en lo singular, en lo que define a cada una de las personas desde la diversidad y desde la dignidad completa como ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, abiertos a aprender, abiertos a comprender, a generar nuevos proyectos y en ese sentido ceder ya la palabra y abrir este debate. Pero me gustaría antes dar un reconocimiento muy grande a todos los profesionales, a todas las personas que estáis en el día a día afrontando retos, desafíos tremendamente complicados y que en la COVID-19 pues tienen una dimensión mayor. Y por tanto, desde Plena Inclusión España queremos rendir un homenaje al trabajo excelente que estáis haciendo en tantos lugares y en un contexto de tanta dificultad. Así que, José, tienes ya el control del seminario y que vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Me llamo José Correche y formo parte del equipo de comunicación de Plena Inclusión España. Aunque luego se ampliará la información, os quiero leer una breve definición para acercaros al concepto de restricciones, que es el del que vamos a hablar. Cuando hablamos de restricciones, hablamos de actos deliberados realizados por alguien que limitan el movimiento de una persona y la libertad de decidir y o actuar de forma independiente y autónoma. Como decía Enrique, el concepto de restricciones es amplio. Incluye desde aquellas situaciones donde se usa la fuerza para contener a una persona, pero también hasta limitaciones más sutiles que se le imponen y con las que se coarta su libertad en aspectos cotidianos de su día a día. Sabemos que las restricciones también se emplean con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, pero también con personas mayores, con personas con problemas de salud mental y un largo etcétera, otras personas que sufren restricciones en su ámbito cotidiano. Hay quienes pueden pensar que esta realidad sucede en otros lugares del mundo, que nos pilla muy lejos, pero también está sucediendo en nuestro país. Y de ello tenemos constancia las personas que trabajamos en plena inclusión y en el movimiento asociativo que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Queremos arrancar este seminario de plena inclusión conectando con la actualidad. En concreto, os vamos a mostrar un caso de hace apenas 3 semanas que sucedió en Don Benito, que es una localidad de Extremadura. Para que nos cuente detalladamente lo que sucedió, tenemos a Pedro Calderón, que es presidente de Plena Inclusión Extremadura. Buenas tardes ya, Pedro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, encantado, Pedro, de estar y de participar.
Encantado de tenerte con nosotros y nosotras. Pedro, ¿nos podrías contar brevemente qué es lo que sucedió? Bien, pues de forma muy resumida, justamente mañana hará un mes, una madre que se encuentra con una persona con discapacidad intelectual, un chico de 28 años y su hermana menor en su domicilio, pues ante la situación de sufrir su hijo un brote psicótico que ya le ha ocurrido en otras ocasiones y adoptaron un comportamiento un tanto violento, pues abandona la vivienda junto con la hermana menor, le queda cerrado en el piso, baja al portal y desde allí llama al 112. La llamada del 112 se produce e inmediatamente aparece una dotación de la Policía Nacional. Esa dotación de la Policía Nacional, que de forma inmediata apareció otra con otros 4 agentes, es decir, 8. Con una dotación para una intervención prácticamente antiterrorista, con esto quiero decir todo, sube al piso, coge la llave, la madre abajo le explica la situación, que el chico está violento pero está arriba y está solo en el piso, suben arriba al piso, abren la puerta y sin mediar prácticamente palabra, ante los testimonios que dicen los policías es que les lanzó unos cuchillos de cocina, le dispararon y le causaron una herida no de gravedad en cuanto a su vida, pero sí en cuanto a que es probable que quede unas lesiones de por vida, puesto que le ha dado por debajo de la rodilla. Aquí lo que nos encontramos fundamentalmente es una intervención policial absolutamente desproporcionada y fuera de todo lugar, puesto que en Extremadura existe un protocolo de actuación para la intervención de las fuerzas de seguridad en caso de brote psicótico de personas, y más cuando tiene discapacidad intelectual. Con el agravante de que prácticamente junto con la policía se presentaron, también avisados por la madre, el director del servicio donde en plena inclusión Don Benito está el chico, que es el centro ocupacional, y la psicóloga que le lleva y que le ha tratado en estas situaciones en varias ocasiones. No hicieron caso a la petición de la psicóloga de poder contactar con el chico y tranquilizarle, y en menos de 5 minutos desde la llegada de la policía se produjo un disparo con unas lesiones que van a tener secuelas de por vida para este chico que es trabajador del centro ocupacional frecuentemente, incluso de empresas privadas, y que realmente pues, nos encontramos ante una intervención policial. Primero, que no respeta los protocolos ni la legislación que hay en el ámbito internacional y nacional para el uso de armas de fuego. Y, lógicamente, realmente aquí la intervención es absolutamente desproporcionada y de unas consecuencias absolutamente innecesarias. Gracias. ¿Cómo reacciona ante esta situación tan grave Plena Inclusión Extremadura y Plena Don Benito? Bueno, pues lógicamente Plena Inclusión Extremadura conoce a través del presidente de Plena Inclusión Don Benito los hechos e inmediatamente pues, nos ponemos al servicio y a liderar y coordinar las actuaciones que vamos a explicar. La Junta Directiva de Plena Inclusión Don Benito, lógicamente, que es la que inicialmente toma la primera iniciativa, además de la denuncia de la madre ante la Policía Nacional, decide personarse como acusación particular. Debo de decir que nos ha sorprendido la tibieza con que los medios de comunicación, la tibieza con la que el tercer sector social en muchos casos, a través de entidades que están muy próximas a la problemática de las personas con discapacidad intelectual, ha actuado. La Federación lo que está haciendo en todo momento es asesorar a Plena Inclusión Don Benito, que es quien va a llevar la iniciativa, y a la madre. Pero realmente hasta ahora las quejas que hemos efectuado no han tenido un resultado nada más que la contestación de una nota oficial de la delegación del gobierno y de un portavoz de la policía en la que reproduce pues una versión absolutamente increíble de lo que sucedió. Aquí se da una circunstancia además añadida que no quiero obviar.
Aquí hay una situación en la que probablemente podamos no intuir, sino asegurar que se ha producido la actuación con tintes xenófobos. ¿Por qué? Porque la familia es brasileña. La familia es brasileña y no fue informada en ningún momento de las consecuencias de la actuación policial. Es decir, estuvieron una hora dentro del piso siendo atendidos por los médicos de urgencias y en ningún caso a la bajada y el traslado del chico al hospital comarcal fue informada la familia ni los profesionales de plena inclusión Don Benito de que había sido herido en una pierna. Es más, cuando en la dependencia policial, en la comisaría de Don Benito, la familia y los profesionales de plena inclusión insisten en qué es lo que ha sucedido y cómo está el chico, hasta la hora y media no es informado de que se ha producido un disparo y ha sido herido en la pierna. Y se dirigen en todo momento a la madre, evidentemente, que como he dicho antes es brasileña, aunque su situación en España es absolutamente legal, en tono despectivo, hablando, haciendo comentarios despectivos hacia la policía de Brasil en comparación a la policía española. Y con un trato realmente que deja mucho que desear. Pedro, muchas gracias. Disculpa que nos ajustemos al tiempo. Sé que tienes una reunión importante y continuamos con el seminario. Muchas gracias, Gracias. Seguimos con la actualidad. Ahora traspasamos nuestras fronteras y nos vamos a conocer cómo es la situación en el Reino Unido, un país donde se le ha dado especial importancia a este tema durante los últimos años. Allí se están desarrollando al mismo tiempo una legislación que pretende ayudar a la reducción de las restricciones en todos los ámbitos, también en los sociales y sanitarios. Para hablar con más detalle de estos avances, hemos invitado a este seminario, ya lo decía Enrique, a representantes destacados de BIL, una organización británica que lidera la Red Internacional de Reducción de Restricciones. Y también hay miembros de la Red Internacional de Reducción de Restricciones. La red tiene una visión ambiciosa para reducir la dependencia de las prácticas restrictivas y generar una mejora real en la vida de las personas. Muchas gracias por vuestra colaboración y participación. Estamos seguras y seguros de que vuestra experiencia será muy útil para comprender mejor este tema. Os voy a presentar a Edwin Jones, que es director del Servicio de Desarrollo y Mejora de la Unidad de Salud Mental y Discapacidades de Aprendizaje de la Universidad Abertawe Morgawen, de Gales. Perdón por mi pronunciación del galés. Edwin está muy involucrado en la mejora de los servicios y la capacitación y políticas sobre apoyo conductual positivo. Además, es uno de los impulsores de la red de reducción de restricciones. Antes de que empiece a hablar Edwin, os tengo que explicar una cosa que es importante para poder seguir con traducción simultánea todo lo que van a hablar las personas que hablan con lengua inglesa. Entonces, para toda la audiencia, mirad en la parte inferior de vuestra pantalla y veréis que al lado del botón de grabar, en la parte derecha, hay un botón que pone interpretación. Si lo cliqueáis, se os abre tres funciones que pone apagado, inglés o español. Tenéis que cliquear en inglés, ¿de acuerdo? Abrís interpretación y luego en inglés, ¿vale? Y una vez que habéis puesto inglés, tenéis justo abajo del todo silenciar el audio original. Tenéis que dar estas dos funciones para que podáis escuchar en español. ¿De acuerdo? Pues damos la palabra a Edwin. Adelante. Muchas gracias, José. Buenos días para todos. I'll speak English. I think it's easier for Fiona and everybody. Okay. So thank you so much for the invitation. And we would really like to be with you in person. We could think of nothing better, but we're under restrictions. It's very ironic. We can't. I started this week talking to a plena inclusion group with Jill Nethel about the BBAT, and it gives me great pleasure to finish the week talking about this with you.
I brought Jill with me because she's the best to talk about PBAT. Today, I'm bringing the best people from the UK to talk about restraint and restriction. The people who really lead this is not really me. It's certainly Sarah, my colleague from Build, and our experts by experience, Beth Morrison and Ajibola Lewis. Both Beth and Aji are mothers. They have sons and they have direct experience of the issues around restraint and restriction. They have worked very hard to change things in the UK. They are the people who have achieved change for us. They have changed attitudes, government policy, and in Aji's case, she has changed the law. So they're very strong women, and they really want to help people across the world. And they really want to help you in Spain. When Sarah and I were in Madrid in February, we talked about Aji and Aji's campaign, and we showed you a video where Beth was talking about restraint. Today I bring you the real thing. So I'm just going to do a brief introduction of Beth and then Aji. And then Berta has sent us some questions that she wants us to discuss. Sarah, Berta and Aji and myself, we work together, but we are friends. We try and support each other in the work and emotionally. We agree on many things. We agree on most things. So we're going to have a discussion and you'll hear a different viewpoint, and we hope that's helpful for you. So let me just tell you a little bit about my friend Beth Morrison. That's from Scotland, she's waving. Yeah. Her son Callum had complex additional support needs, including epilepsy. And when he was a young child, he was seriously injured at school when teachers restrained him. Beth was very concerned and upset, and she realized there's no guidance, no government guidance, no law in Scotland about the use of restraint in schools. She became a passionate campaigner. About children's rights and the rights of young people. She's achieved a lot. The Scottish Government is listening to Beth eventually, and now she's working with them on producing much better guidance. She wants to take her campaign worldwide. She's working with the UN in Geneva. And of course, that's why she's here talking to us today. I think that there's a brief biography that Berta has prepared. I encourage you to look at that. You will see that Beth has won many awards, Outstanding Woman of Scotland, and one from Amnesty International, many others too. She's got a website, she's founded a charity,
You will find details of that in a biography. You can go to her website and see a video about her son, Callum. And she's undertaken research involving families across the UK and written a very excellent and influential report that was presented in the British Parliament in the House of Lords. It was that significant. So we'll be talking to Beth in a little while. Now I want to introduce you to my other very good friend, Archie Bala Lewis. We call her Archie. And Archie's son, Olusheni. It's not an easy thing to say, was killed by restraint in a psychiatric hospital in London. In a few seconds, we will play a video where Archie talks about this. She talks, this video was made a couple of months ago, just after the videos from the United States about George Floyd was killed by restraint. And if you remember, the words he was trying to say were, "I can't breathe." Yeah. Archie talks about Shenny's death in order that other people don't die from restraint. She and her family have made a huge change. They have campaigned for 10 years, and they got the law changed in England, which is an incredible achievement. It's very difficult, but she got it changed. So we have a law in England, in Scotland, in Wales. We don't have that law. So in a way, we're the same as you are in Spain. But we are all working on making sure we have really good guidance. But Archie's message to us all is, it's better if it's law. It's better if it has to happen. Okay, so Jose, could we play Archie's video now, please? I don't watch it. I can't watch it. No, lo he visto. No puedo oírlo. Porque lo que le dijo Jenny, no puedo oírlo. Es lo mismo que le pasó a George Floyd. No puedo. Archie no se siente capaz de ver el vídeo que ha desencadenado protestas en todo el mundo. Su hijo también murió mientras lo inmovilizaba la policía. Muchas otras familias hemos escuchado decir a nuestros seres queridos ese no puedo respirar. Shenny Lewis acababa de terminar un máster, pero ingresó en un hospital por motivos de salud mental. Cuando se puso nervioso, llamaron a la policía. Lo redujeron entre 11 agentes. A su cerebro dejó de llegarle el oxígeno y murió 4 días después. La gente cree que esto solo está pasando en Estados Unidos y aquí no. Quiero que se sepa que pasa aquí también, constantemente, lo mismo. No puedo respirar. Con el paso de los años hemos informado del asesinato de un buen número de jóvenes negros mientras estaban en custodia policial. En 2017, Rahsaan Charles murió tras ser inmovilizado en Dalston. La investigación reafirmó que la fuerza utilizada era justificable. En 2008, Sean Rick murió tras ser inmovilizado en la comisaría de policía de Brixton. Se consideró inocentes de conducta indebida a 5 agentes. Muere un número desproporcionado de personas negras tras el uso de fuerza excesiva. Y esas muertes son solo el punto más alto de la pirámide, cuya base son los controles policiales y los cacheos, el uso desproporcionado de teasers y las multas durante la pandemia.
Las personas negras en Londres tienen 4 veces más posibilidades de que la policía use la fuerza contra ellas que las personas blancas. Eso según las estadísticas oficiales. Y esos incidentes se presentan de muchas maneras, desde darle a alguien instrucciones estrictas hasta inmovilizarla. En la investigación sobre la muerte de Seni, el jurado concluyó que la fuerza utilizada era innecesaria, arbitraria y excesiva. Pero en la vista por conducta indebida se consideró inocentes a los agentes que participaron. Nunca vemos justicia, porque no conozco ningún caso en que un agente de policía haya pagado las consecuencias. No hay consecuencias. Y de verdad, hasta que las haya, no sientes que haya ningún tipo de justicia. No lo puedes sentir. Es imposible. Y eso es lo que duele de verdad. Pains, really. Yeah. Muchas gracias, José. Muchas gracias. When you told us about what was happening, what just happened in Extremadura, the similarities were very strong for us. And what I think struck Archie, I could see her face. And what struck us was again the issue of racism. That these things we talk about are very important aspects of social justice for everybody. But it's always the vulnerable in our society who are affected most. So now we're going to have our discussion. So if Sarah, Haji, and Beth can unmute so we can speak. Yeah. Yep. Okay. Thank you. Thank you. So I'm going to ask the question and then we will have a discussion, yeah? So, why is it so important that we have clear and agreed definitions of what restraint and restriction are? Can I ask Sarah to answer first and then Ajin and Beth? Okay, thank you, Edwin. So, I would say that there are probably 3 really important reasons for having a really clear definition of what restraints and different restrictions are. So the first one would be that so people are aware of them, so they actually know when they are doing them. So they know that if they're doing them, they know whether they're applying them legally or illegally, and they know if they're applying them whether they're breaching people's human rights. So that's really, really important. The second reason I would say is that if people don't have a clear definition, they will not be able to record the use of the restraints or the restrictions. And if we don't have good recording, we can't measure whether they're reducing or getting worse. So it's really important that we know what's going on. And the only way we will know is if people are recording accurately. Okay. Right. And the third reason is to say that I think if people, it will make people think before they apply restrictions if they know what they're actually doing. So I think it's really, really important. It's taken us a long time in the UK to agree on definitions. And some of the problems that we experience now are that people have different definitions in different sectors. So we need to be really clear with people in policy and in guidance what we're talking about when we're talking about restraint or restriction. So that's what I would say. I don't know if others would agree. Anji, what do you think? Yes, I feel that it's important that there is a law, and that's why we campaigned for a law. Because I think that once the law is in place, it's very hard to disagree, to do what you want to do. It's so important that there are standards
that everybody has agreed to, and that's what a law is. It's important that they're there in place. Nobody can then say, I didn't know, or, you know, I wasn't aware. It's so important. And it also enforces training of staff, training of police, training of hospital staff. It's so important because they have to be trained. And in England, we have a problem in some hospitals with what we call agency staff. They are staff that are brought in maybe for a night or a week or whatever to replace the normal staff. That's why Cheney's law has said they have to train all staff. There is no exception. And it's one person on the ward or in the department that is responsible for training, for making sure that everybody that is on site is trained properly. I think that's really important. Thank you, Arji. And Arji means as well they should be trained in alternative approaches to prevent challenging behaviour. Yeah, and not, we do train about restraint, but really what we know is we need to train in give staff better ways not to use restraint. That's very important. Beth, I'd like to come to you. Do you want to add anything to that, or shall I move on to another question for you? I think what you've said is absolutely correct. I don't think I could say anything better. Happy to move on. I'm sure you could. Well, answer this one, Beth. Why do you think it's important to involve experts by experience in restraint reduction strategies? Well, I think, you know, obviously I'm Callum's mummy. He's 21. And I live with Callum 24/7. I know Callum better than anyone. Mm-hmm. And every day I meet his needs, he's happy. And I think it's very important. You cannot possibly look after children, young people or adults without knowing these children and adults for who they are and how they communicate. So if you don't involve the parents or the experts by experience, you're not going to get that expertise. It's very, very, very important because we know our children best. Archie, would you like to say anything about that? Yes, I think it's really important because we have a lot of experts by experience who have actually been in mental health situations, have had restraint applied to them. And it's really, really important because their traumas last for life. These are life traumas. And it's important that those of us who maybe have not been in the situation know exactly what it does to people. And it's very important. We do that. We really include, we try anyway, and include as many people who are living with the effects of trauma or restraint, you know. And yes, thank you, Edwin. I did say, for me, don't restraint at all. I don't believe in restraint. De-escalate, do something else. There are other ways, because I don't want anybody to die the way my son died. Sarah, what do you think about the issue? Because you have involved people a lot. Mm. Yeah. So I would say that we cannot make any changes without people with lived experience. We should not be doing that. I would say that actually people like Aggie and Beth are the change makers, as Edwin has said. I also think it's really important that if we are going to change the culture where people go straight to using a restraint or a restriction, that those people can understand what it feels like to have those restrictions or restraints placed on them. And the only way we can understand that is by listening to people who've had that experience. So I don't think we can make any of these changes without listening to people with lived experience. And that's probably the really important message. I'm going to try and get through some more questions. So sorry to try and be brief. From my perspective, they're just very good at it. They're better than us. They're more effective. They speak from the heart. They speak with passion. And that they have this truth when they speak, which motivates people. And they're much more effective than me, who hasn't had the same experience. So I think from a practical level,
involve the mothers because they are powerful. Anyway, we'll move on to another question. Are there factors that can predict the use of restraints? Are there some environments that are more likely to use restrictive practice? Then we want to go first out of the three of us. Sarah. Okay. So there are, it's quite a lot of evidence about things that might predict the high use of restraint in services and organisations. And these are kind of things, and sometimes we will call them in the UK, we will call these kinds of organisations, or we call them toxic cultures or closed cultures. So we would always say that there are six elements. So the first one, I'll go through them quite quickly and the others can maybe join in. We would say that really important, we would look for if there is poor leadership, there is more likely to be high use of restraint. Poor leadership at the organisational level. So there's no clear mission or plan from the leaders to reduce restraint, and poor practice leadership. And I think you may have heard Edwin talking about how important that leadership is in teams at service level. If those people aren't showing the right things to do or the right way, that's quite dangerous as well. We'd always see, and we've just talked about this, in a poor organisation with a high use of restraint, we always see lack of involvement of people with lived experience. So we would see that as a danger sign of a poor culture if people who are using the service and their families have little or no say. So the third one is we see poor quality training, and we have a report that came out yesterday in the UK, which shows very, very high use of restraints against autistic people, on autistic people who are in hospitals, very high. And there is a factor involved there that most of the staff who are supporting those people have had no training in understanding what autism is. So there is a correlation there. So they are using restraint as their first method. The fourth one we talked about as well, if there is bad recording, if there is not good data collection, if there are not clear definitions and people aren't recording restraint, we know that we will see higher. If an organisation doesn't have a clear plan, a clear approach, something like positive behaviour support or trauma-informed care, we know that there will be higher use of restraint. And the sixth one, which is there is a lot of evidence for, is if that after there has been an incident where there has been a restraint, if there is no emotional support given to the people who have been restrained or the staff who have done the restraint or people that have watched it, we know that that's likely to happen again, because we just get compounded trauma. People have that experience and the trauma is compounded. So it's really important that support is given if it does happen. And then also that it's looked at afterwards to see why it happened and if something else could have been done differently. But that's what I would say. So Beth, would you like to say? I mean, from a practical point of view, I think that if the person is bored, if they have sensory issues that are not being supported and they're not being nurtured, they have very poor relationships with the people that are surrounding them, people who, they have major communication difficulties, if they're unable to communicate, and they're unable to make their needs known to the staff supporting them, this is when we're going to see instances of behavioural distress. And I think it's really important that we have people supporting our loved ones who understand behaviour is a form of communication. And when you have an individual who spends their life, being very restricted anyway, their lives are often very small, you will see challenging behaviour. But you have to remember this is born of anxiety, boredom, frustration. Are they in pain?
is the environment right? Is the person supporting right? And if you can get all of those factors right for the individual, then those individuals will be happy. And I think that's really important. We don't just focus on the physical needs of the individual. We need to nurture these people. We need to give them lives that make them happy. I say happy people don't challenge, and that's true. And can I also just say, I can hear my son in the background. He does like to come in on Zoom meetings and see everyone and, you know, say hello. So I hope that's not going to be a problem. I can hear him outside the door. But yeah, if the individual's not happy. Yeah. Sí, es que me toca como moderador medir un poco los tiempos. Tenemos 3 minutos. 10 minutes left. Yeah. Okay. So, yes. Adji, would you like to say anything about that? Yes. About the environment. I would just say, sorry, I didn't hear that. Do you think there's certain environments that where there's more like they're more likely to use restraint? Yes, sorry. I was just going to quickly add to what everybody has said. Really good, very important stuff. But also, you know, there are mental health factors that often you don't see physically. It's internal. And I think it's so important that we find that people have to be well trained because, for instance, the police, they have no idea about mental health. Mental health features do not always show themselves. It can be often internal. So I think there's a big learning, you know, curve there. And it's so important to look at the lessons learned if there is an incident, when things have calmed down, why, you know, what happened. Thank you, Raji. From my perspective, the more institutional environment is, then the more likely you are to have to use restraint. So if we have a lot of people living in a place with lots of communal areas, they don't have their own bedrooms, they don't have privacy, they don't have enough to do, like Beth was saying, there's not many staff there, there's a lot of people in the same place but not many staff. And if you have a lot of rigid thinking by the staff team and you haven't trained them to think otherwise, you're going to get a lot of restraint. I'm going to get quicker because of the time. Okay. What do we know about the impact of restraints? And I'd like to go to Adji first on this and then Beth. Yes, I mean, for me, I know the result. My son was killed by 11 police officers. And, it's very hard to know what's going through people's minds, you know. But anyway, for me, the far end is death. That's what can happen. And I wouldn't like that to be on anybody's conscience. Thanks, Adji. Beth, what impact has restraint had on Callum and you? For Callum, he spent years being completely traumatised. And I would say it's only 10 years later that now he understands that he's safe. School was a terrible place for Callum. And even although we took him out of the school, where he was hurt and he ended up in a fabulous school. The staff loved him and he was very happy there. He never forgot. And I deal with hundreds of families all over the world now, including Spain. I have to say, I have been contacted by families in Spain whose children have suffered very similar trauma and abuse to Callum. And this is a worldwide problem. These children are being physically and emotionally harmed. The bruises and the injuries heal, but the trauma doesn't. Thank and you. It's got to stop. Sarah, would you like to add anything? For me, restraint is never therapeutic. Some people say, oh, we use restraint therapeutically. It's not a therapy. Restraint by definition is restriction. And it's very important that we're clear. We don't use euphemistic terms in our definitions. We don't try and make it sound like a medical therapy. You know, it's not.
it brutalizes people. It has very negative side effects. So let's have another question. What would be the most important initiatives in reducing restraint in an organization? What do you think, Beth? I was going to let Sarah answer that one. Okay, let's let Sarah. You're muted, Sarah. Sorry. I suppose I would go back to the things that we've all talked about, the signs of a poor culture, and go for the opposite. So good leadership, good data recording, good staff training, understanding people's needs, all the things that we've talked about. We have to look after everyone to make sure that people can look after other people. So, yes. Do you want to add anything, Archie? No, I agree. I mean, it's just everything, you know, we've talked about. Yes. Great. The first step is being clear about what restraint and restriction is. So that's where the definitions are important, because I've worked in services as a support worker many years ago. I use restraint and restriction a lot because I was told that's what I had to do. And I never felt good about it, but we have to support the staff. If we explain it right to staff, most staff agree with reducing restraint. The first time you start talking to them, they'll say, but we've got to keep everybody safe. We have to use it. But it's a gradual process and we must take staff with us. Last question. Sarah, can you tell us about the Restraint Reduction Network training standards, please? Okay, so we needed some training standards, and we have Agi's, the law that Agi helped to push through, to thank for being able to implement these. So we needed some training standards because some of the training people were having in physical restraint was dangerous. They were learning to do dangerous things to people, and they were learning to use restraint without learning how to prevent it. So it was really important that we had some training standards. There's some very dangerous practice going around. So now we have this set of standards, and under the law that Agi has been really proactive in pushing through, we're pleased to say that people who work in social care and health now have to have training that is certified by these standards. So they have to show that now there is good reason to teach people to restrain. They have to show that the restraints have had a risk assessment. They must show people, they must teach people how to avoid using them. They must also teach people about upholding human rights, which is really, really important, because this is all about human rights. And then the last point, which I think is important, we have talked about, is that during that training, people must hear what it is like to have been restrained and to hear about the impact of that. So we're really pleased. We think it will make a big difference. Thank you. So we're going to finish there, Jose. What we think, and we think it very strongly, that human rights are for everybody, everywhere, all the time. And human rights are for people with intellectual disabilities who need to use behaviour as a challenge to get their needs met. We will support you as much as we can in Spain. Muchas gracias. Huh? Thank you. Muchísimas gracias, Edwin, Sara, Edgy y Ben Morrison. Solo os quiero decir una cosa que es muy importante para todas las personas que estáis escuchando. Ahora, por favor, en la traducción podemos guardar un poco de silencio. En el botón que hemos puesto antes, que está en la parte inferior derecha, y ahora pone inglés, tenéis que volver a pulsarlo y poner apagado, ¿vale? Para que podamos seguir escuchando, porque a partir de ahora el bloque va a ser exclusivamente en español, ¿de acuerdo? Si hacéis esto, seguiréis el seminario ya de aquí hasta el final perfectamente en español. Muchas gracias, de verdad, el bloque ha estado muy, muy interesante. Bueno, pues hola a todos. Me presento, me llamo Diego Díaz Piñeiro y soy padre de tres hijos muy interesantes. Además de miembro de la red de Todos Somos Todas, y me toca continuar moderando este seminario. Como muchas sabéis, Todos Somos Todas es la estrategia de plena inclusión para avanzar en el ejercicio de derechos de las personas con grandes necesidades de apoyo y de sus familias. En esta red participamos familiares,
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y profesionales. Queremos aprovechar la oportunidad para invitaros a participar en nuestra comunidad abierta en Facebook. Mis compañeras están poniendo ahora mismo en el chat el enlace para que desde vuestro Facebook, ahí está, para que desde vuestro Facebook os podáis unir. Allí estaréis conectados con más personas que comparten esta misma inquietud y os iremos informando de toda la actualidad sobre este tema y otros muchos, como el apoyo conductual positivo, temas de salud mental, apoyo activo, etcétera, etcétera. En la red de Todos Somos Todas tenemos diferentes equipos en marcha y hoy vamos a presentar el trabajo del equipo de reducción de restricciones. Para esto contamos con dos de sus miembros, que son Lucía Calvo, que es miembro del equipo de reducción de restricciones en la red Todos Somos Todas, en el que aporta su experiencia y trabaja para que en el futuro la realidad con respecto a este tema pueda ser diferente a como es hoy en día y que actualmente está viviendo en las viviendas de Apadís. Ella nos va a contar cómo ha sido su experiencia durante todos estos años por los que ha pasado por distintos centros. Y también nos va a hablar Isabel del Hoyo. Isabel es maestra de pedagogía terapéutica, también es responsable de los servicios de vida adulta, de Autismo Cádiz, Plena Inclusión Andalucía. La vida de Isabel ha estado vinculada a las personas adultas con TEA desde el año 1990. Y ella dice que siempre estará en deuda con su gente porque le han dado la oportunidad de aprender muchísimo, estar en contacto con muchas personas y con alguna de ellas convertirse en personas muy queridas. Así que, Lucía e Isabel, cuando queráis. Hola, buenos días. Yo me llamo Lucía y estoy aquí para presentar mi experiencia en sobre este tema. Os he preparado un vídeo diciendo mis experiencias que me ha pasado con estos temas, con las restricciones. Un saludo muy grande y os presento el vídeo, que es que me pongo muy nerviosa, es que no me gusta esto, no estoy de acuerdo con esto, no me gusta, me pongo muy nerviosa. Yo recuerdo, he pasado por muchos centros psiquiátricos como no psiquiátricos. Hay centros en donde yo he estado que cada uno tenía algo, o algo en favor o en contra. Mira, yo estaba en un sitio que era como tres chalets. Allí yo aprendí a barrer, a fregar, a todo eso, a ser responsable de como una ama de casa. Y de ahí empecé a cuidar animales, etcétera, etcétera, y era más ameno. Al llegar al siguiente sitio, era ya un psiquiátrico. Entonces, ahí eran contenciones, malos tratos. He pasado, me han pegado, me han acribillado, amenazas, a insultos, cuando había a contenciones, a malos tratos como monitores, como enfermos. Yo creo que con todos los psiquiátricos que he tenido yo, que he vivido desde hace mucho tiempo, lo que más recuerdo, pues que mucho dolor, porque si ya tienes malos tratos del primer momento, muchas pastillas, muchas inyecciones, muchas contenciones, restricciones de todo tipo, con el dinero, con el tabaco, con todo lo que te puedas echar a imaginar. Si cometías un error, pues tomaban represalias contra ti. Entonces, también con la comida. También, si tú no te comes esto, te lo tienes que comer. No te lo metían en la boca, pero te obligaban a comértelo. Te,
te forzaban ahí un poco a decir o te lo comes o no te mueves del sitio. También el tema de los bancos, no podemos acceder nadie que seamos enfermo mental a los bancos. También el dinero, o nos dan 3 euros o 5, no podemos manejar nada de dinero que sean altas cantidades, solo muy pequeñas cantidades. Allí tenía un taller o la recepción, o si no, los bailes no te dejaban otra opción más mejor o más divertida. Te tenían encerrada y ahí bien sujeta, hasta que yo he podido salir, como varias compañeras, por la puerta grande, que eso es muy difícil hacerlo en un psiquiátrico. Que alguna gente, los monitores pueden tener, o vosotros que no sois, que estáis estudiando, que estáis haciendo tal, una persona normal tiene más prioridades que una persona como nosotros. Nosotros no podemos acceder a nada, ni en el banco, ni en el dinero. Y además nos dice lo que tenemos que fumar, lo que tenemos que hacer, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo que quería decir, que la libertad en cualquier centro o piso o residencia o psiquiátrico o tal, no tenemos las mismas cosas o prioridades que podemos tener, que puede tener una persona normal. Una persona normal puede hacer lo que le dé la gana, ir a su casa, salir, hacer lo que, gastarse lo que le dé la gana, hacer una vida diaria normal. Nosotros no. Al contrario, tenemos unas normas muy estrictas. No podemos hacer nuestra vida como quisiéramos hacerla, porque tendré una pequeña discapacidad, pero no nos merecemos que nos maltraten. Tomo yo la palabra y luego le doy las gracias a Lucía por su valentía y por contarnos y formar parte del grupo de trabajo al que yo represento. Y quiero dar las gracias a mis compañeros y compañeras que hayan confiado en mí, ¿no? Porque es una responsabilidad... voy a ver si... todo lo tenía preparado para compartir, pero hasta que llegue el momento... Vale. Como decía, gracias a Lucía y gracias a los compañeros y compañeras de este grupo. Estas son las personas que componen el grupo de reducción de restricciones, y ellos han confiado en mí en esta labor que para mí me supone una responsabilidad contar el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Y además lo tengo que hacer en menos de 10 minutos para que no haya problemas. Así que pido que mi moderador me modere y que me cuente cuando voy ya consumiendo mi tiempo. Nuestro punto de partida son las jornadas que mencionaba antes Enrique, que creo que casi lo último que hicimos todos y todas fuera de pandemia, en condiciones de inconsciencia, que fueron las jornadas técnicas de Todos Somos Todos, ¿no? De esa jornada, la charla de Edwin, ¿no?, que ya hemos nombrado tantas veces, pues fue como el punto de partida. Pero es verdad que también dentro de Plena ya había varios programas que enmarcaban nuestro propio camino, ¿no?, como es el plan de el buen trato, ¿no?, el programa de buen trato, el plan de prevención ante el maltrato en los centros de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y luego también el proyecto ético, ¿no? El proyecto ético, estos programas son los que dan mucho más sentido al grupo de trabajo específico que tenemos de reducción de restricciones. Solamente nos hemos reunido 5 veces, hemos tenido oportunidades no físicamente, la pandemia nos ha hecho que nos veamos online, ¿no? De todas maneras creemos que es el formato, porque somos profesionales, somos personas de distintos puntos de la geografía del Estado español, ¿no?, y necesitamos un sistema de este tipo. Hemos tenido 5 reuniones y nuestro objetivo que nos hemos planteado inicialmente, que no quiere decir que vayamos cambiando sobre la marcha, son estos 4 puntos.
punto, consensuar una definición de restricción. Lo habéis dicho a lo largo, todos los que habéis ido participando, que es necesario saber de qué estamos hablando, ¿no? Nos parecía fundamental tener esta definición consensuada. Segundo, trabajar sobre acciones y planteamientos que lleven a un cambio cultural, ¿no? También lo estáis diciendo, es necesario hacer las modificaciones, no solamente legislativas, jurídicas y organizativas, sino también mentales, para que no se toleren determinadas actuaciones que se vean normal en el caso de la población con trastorno, con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ¿no? Hacer también un breve estudio de situación del uso de la restricción de España y luego lo más muy importante, visibilizar los daños que genera el uso de la restricción. Lucía lo decía, ¿no? El daño, y bueno, y los compañeros de Gran Bretaña también lo han dicho, el daño tan impactante que tienen en las personas que sufren las restricciones. Este grupo hemos dedicado nuestro tiempo a reflexionar en alto. Creemos que es fundamental que desde la tranquilidad y la distancia hablemos sobre este tema, basándonos sobre todo en nuestras experiencias y además teniendo la aportación tan valiosa de las propias personas que han sufrido las restricciones, documentándonos, no empezamos de cero, es necesario documentándonos y sabiendo desde el principio que estamos tratando un tema muy delicado, ¿no? Que hace que las organizaciones se sientan incómodas, que los políticos se sientan incómodos, que todo el mundo se sienta incómodo, ¿no? Pero que es fundamental hablarlo, reflexionarlo y tratarlo adecuadamente. Porque claro, esto es una foto de un catálogo, ¿eh? El que vende en las contenciones mecánicas no pone a cara a gente sufriendo, es una cara de una persona que está en una situación de felicidad aparente, ¿no? Pero incluso en esta situación que parece que está feliz, nos debe remover a todo el mundo. Esta foto es una realidad, pero a pesar de que sea una realidad, nos tiene que remover. No nos podemos sentir impasibles hasta ante la mirada de esta mujer totalmente contenida. Por eso lo primero que hicimos fue asumir una definición de práctica restrictiva. Y utilizamos aquí hemos aprovechado el conocimiento de otras personas, que es la que hemos utilizado, la del Departamento de Salud del Reino Unido, que elaboraron en el 2014, donde asumimos que una práctica restrictiva es el acto deliberado o los actos deliberados por parte de una persona o de varias personas que restringen el movimiento de un individuo y la libertad de decidir y o de actuar de forma independiente, que va desde restricciones que sabemos y que son muy visibles, como son las restricciones mecánicas, las químicas, las mentales, a pasos más sutiles y de más dificultad de identificación, como son las prácticas psicológicas, las de aislamiento, y por supuesto las prácticas culturales y las prácticas organizativas que suficientemente se han ido ilustrando en el tiempo que ya hemos estado en este seminario. Nosotros creemos que tenemos que aportar esta reflexión, que tenemos que ir más allá, ¿no? Aquellas prácticas que no solamente se quedan en la física, en las mecánicas, en las más farmacológicas. Tenemos que ir a analizar todos aquellos actos que de manera voluntaria e involuntaria hace que limiten la libertad de las personas, ¿no? Y además hay que tener una visión ética de estas prácticas restrictivas. Todo aquello, y además muchas veces cargamos la responsabilidad sobre las personas que sufren estas prácticas y en el fondo lo que hay una falta de acceso a la información, de adaptación a las fórmulas de participación, el no tener un sistema alternativo o aumentativo de comunicación, la carencia de expresión espontánea por parte de las personas que están sufriendo estas restricciones, ¿no? Y todo esto además repercute de una manera importante a la hora de participar en la sociedad, en la comunidad, porque el primer efecto que tiene en la mayoría de las ocasiones una persona que tiene conductas desafiantes es que pierde su posibilidad de participar en la comunidad. Nos preocupa muchísimo todas las prácticas sutiles que se han instaurado de manera rutinaria en el funcionamiento de los servicios, ¿no? En el entorno de las personas, y que hay un beneplácito generalizado y que muchas veces se justifica por cuidados en la salud, la seguridad o la convivencia con otras personas, ¿no? Y que se transmiten de manera y casi involuntaria en la práctica profesional, y nadie las cuestiona ni nadie las pone en duda.
Generalmente son reglas no escritas, reglas que se traducen en las prácticas, pero que además son las que más sufren resistencia, ¿no?, a la hora de que se produzcan cambios. Hemos hecho dentro de nuestro trabajo de definir qué es una práctica restrictiva, el grupo de accesibilidad de Plena ha hecho una versión en lectura fácil. La lectura fácil nos facilita la vida a todo el mundo, no solamente a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Yo creo que es la mejor forma de entender de qué nos estamos hablando. La definición que nos han ofrecido nuestros compañeros y compañeras de accesibilidad es la siguiente: una restricción es cuando una persona limita o pone barrera a otras personas en su libertad de decidir actuar o moverse. Esa persona lo hace a propósito, es decir, pensando y de forma voluntaria. Una práctica restrictiva también es obligar a alguien a hacer algo que no quiere o no dejar que alguien haga algo que quiere. Esta explicación la escribieron el Departamento de Salud del Reino Unido y necesitamos pensar en cómo hacemos las cosas. Los profesionales y las personas de apoyo o cuidadoras a veces no nos damos cuenta de estas restricciones y lo hacemos, pero no las llamamos así, ¿no? Son prácticas que se convierten. Y luego acompañamos de muchos ejemplos, ¿no? Porque como decía Lucía, son los ejemplos los que evidencian cuáles son las prácticas restrictivas, ¿no? Y entonces en el documento de lectura fácil lo hemos acompañado de muchísimos ejemplos. Estos son algunos coinciden con lo que ha dicho Lucía, pero tenemos muchos más ejemplos. El segundo trabajo que ha hecho el grupo de reducción de restricciones es la adaptación del cuestionario elaborado por la red de reducción de restricciones de Gran Bretaña, que es una herramienta de autoevaluación para ayudar a las organizaciones a minimizar el uso de prácticas coercitivas y restrictivas y evitar el uso incorrecto y el abuso de las restricciones. Este es un listado de verificación donde las organizaciones se evalúan desde la perspectiva de la persona, de los profesionales, y entonces te va dando un listado, una situación, ¿no?, donde además parte de un punto de pide que se parta desde esa reflexión del daño que conlleva cualquier práctica restrictiva. En este proceso primero, solamente, como siempre, quiero decir que hemos contado con la colaboración de dos organizaciones valientes, ¿no?, que son... es decir, me pongo al servicio y voy a utilizar este cuestionario, pues siempre tiene que ser gente comprometida, y aquí tenemos el caso, ha sido BATA y la organización APADI, que posteriormente os contarán su experiencia con este cuestionario. Lo que ellos sí nos dicen y nos aportan al grupo, que ya sabíamos, pero es una evidencia, es que hay que hacer una gestión adecuada de los resultados, ¿no? Cuando una organización se somete a este tipo de lista de verificación, se abren heridas, se ponen al descubierto situaciones, y entonces hay que gestionarlo bien para que sea positivo, para que los cambios sean positivos y no se conviertan en una herida, ¿no? Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer, que proporcionar a las organizaciones que vayan a someter, a pasar este cuestionario de autoevaluación, una matriz de priorización de los resultados, facilitarle el trabajo para que se haga un análisis y se prioricen aquellas actuaciones que pueden tener un impacto inmediato y que no van a costar mucho esfuerzo a la organización, porque creemos que hay que acompañar en esos momentos de cambio, ¿no? Y será más fácil si proporcionamos una herramienta de autoevaluación, de gestión de los datos. Por otro lado, sabemos que aún hay que trabajar un poco más este cuestionario, ¿no? Hay que darle más forma, hay que profundizar un poco más, pero cuando ya estemos seguras de que está en el punto idóneo, tenemos que buscar organizaciones tan valientes como APADIS y como BATA para que también sometan sus prácticas a este listado, ¿no?, y que se convierta en un cuestionario de trabajo, de autoevaluación de todo el movimiento asociativo de Plena Inclusión. Sabemos que tenemos que hacer una versión de este cuestionario para las familias, ¿no? Creemos, las familias, ya lo han dicho los familiares que han estado aquí, es fundamental, tienen la sabiduría y el conocimiento de las personas y necesitamos hacer una versión en la que puedan participar las familias. Luego, otra acción que hemos cometido dentro del grupo y está enmarcada dentro de las acciones para el cambio de las organizaciones es... dos compañeras, Laura y Cristina, han participado en la formación Mi Casa, Líderes en la Práctica, con un módulo específico de prevención de prácticas restrictivas y claves para el buen trato.
Y nos queda muchísimo, mucho trabajo por hacer. Y ya sé que me he pasado 1 minuto y 20 segundos de mi tiempo. Y por eso voy a cortar ya y muchísimas gracias. En el futuro os pediremos muchísima más colaboración y muchísimo más trabajo. Gracias. Gracias a ti, Isabel. Gracias también a Lucía. La verdad es que no he tenido que moderar nada. Ha sido muy revelador y muy instructivo, por lo menos para mí. Vamos ahora a pasar a un nuevo bloque. Este tema de las restricciones tiene que incluir pues, enfoques muy diversos. Así que para que nos ayuden con estos enfoques vamos a presentar a Marije Goicoechea y a Inés de Araoz. Marije nos va a dar la visión ética, ya que es doctora en Derechos Humanos, licenciada en Psicología y Teología por Deusto, así como un máster en Bioética y en Ética para la Construcción Social. La visión jurídica nos la va a dar Inés, después de Marije, que es coordinadora del área jurídica de plena inclusión. Se me olvidaba decir que Marije es también miembro del Comité de Ética de plena inclusión. Así que, Marije, cuando tú quieras. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado a esta conversación. Estaba yo mirando cuando participé en el primer foro para empezar a pensar el tema de las restricciones y me he encontrado en mi ordenador que fue en 1995, o sea, hace 25 años. Esto es como el tema de la sexualidad, ¿sabéis? Que lo llevamos hablando desde hace mucho tiempo y yo me alegro muchísimo de que por fin no solo lo llevemos hablando, sino que haya un compromiso por eliminar las restricciones físicas, ¿no? Que se haya tomado una decisión. Una decisión que creo que es una decisión fundamentalmente ética porque supone, bueno, pues tomarse en serio el sufrimiento de Lucía, simplemente, ¿no? Creo que es un compromiso también para la academia, donde yo estoy ahora. Yo en el 95 estaba trabajando en un hospital psiquiátrico como el que ha descrito Lucía. ¿Sí? Y ahora estoy aquí en la academia, estoy aquí dando clase, tengo clase ahora 4 horas, ¿sí? Por tanto, creo que también es un compromiso para todos y todas las que estemos donde estemos, porque, bueno, pues las personas merecemos ser bien tratadas. Y merecemos ser bien tratadas también por aquellas que creen que nos tratan bien y nos tratan mal. O sea, no solo merecemos ser bien tratadas por aquellas que nos tratan mal porque no nos reconocen como seres valiosos, sino también merecemos ser bien tratadas por aquellas que creyendo que nos hacen bien, están limitando nuestros derechos, nos están haciendo daño y están generándonos dolor, ¿no? Por tanto, bueno, este va a ser mi enfoque. Me gustaría, bueno, pues simplemente reconocer 3 ideas en el tiempo que tenemos. La primera ya la sabemos, en plena inclusión es una idea que ya es una verdad, que es el reconocimiento de que las personas somos valiosas, todas, todas. Y como somos valiosas, pues merecemos, por una parte, ser respetadas en nuestros derechos y por otra parte, y aquí viene el tema de las restricciones, más que en la primera, creo yo, merecemos poder llevar adelante una vida como nos parezca que es buena para nosotros, ¿sí? Y el buen trato tiene que ver con esto segundo, ¿vale? Históricamente ha habido personas que no han sido reconocidas como valiosas. ¿Por qué? Pues por una discapacidad ética que tenemos los demás en la mirada. Entonces tenemos una discapacidad ética que hace que no nos demos cuenta del valor que tiene alguien. Y yo creo que eso es lo más importante para acabar con el triángulo de la violencia. No vamos a acabar con las restricciones físicas hasta que no cambiemos con acabemos con las restricciones culturales, que decía Galtung. O sea, hasta que no seamos conscientes nosotros de que tenemos una dificultad a la hora de reconocer y de relacionarnos con las personas cuando son diferentes a nosotras. ¿Sí? La ética nos habla de responsabilidad y, por tanto, la pregunta sería, ¿cómo puedo responder de que esto que estoy haciendo como profesional, como familiar, como académico, como político, como gestor, como gerente de una entidad,
cuando compro los segufis o cuando los coloco o cuando impido a una persona que vaya a su habitación a media mañana, ¿cómo puedo explicar que eso es bueno para ella? Porque de esto va la ética. La ética va de que podamos ser capaces de responder, esto lo hago porque es bueno para ti. Entonces, ¿cómo puedo explicar que eso sea bueno para alguien? ¿Sí? Bueno, pues ha habido dos maneras. Curiosamente, a lo largo de la historia, ha habido dos maneras de explicar que las restricciones son buenas. Una manera ha sido, mira, las restricciones en general son malas, pero hay situaciones de excepción. Esta ha sido una manera, ¿vale? Esta manera, pues claro, ha hecho que las situaciones de excepción se hayan ido convirtiendo en muchas, todas aquellas que suponen una dificultad para la organización, para el funcionamiento habitual, para cómo trabajo yo todos los días, ¿sí? Entonces, claro, lo que era una excepción empieza a convertirse en una norma, porque hay un 37% de personas con restricciones en los centros, con lo cual esto ya no es una excepción, empieza a ser un modo habitual de actuación, ¿no? Por tanto, la pregunta ya la habéis hecho antes, Isabel la ha expresado muy bien, o sea, ¿hay alguna otra alternativa en lugar de hacer daño para una situación de excepción? ¿O las situaciones de excepción justifican que podamos hacer daño? Ha habido otra manera, que es la que yo me encontré cuando llegué al hospital Itameni. No, es que las restricciones tienen ventajas. O sea, si yo terapéuticamente hago una indicación de restricción que tiene más ventajas que inconvenientes, pues entonces lo puedo utilizar. Oiga, mire, pues no, porque atenta contra los derechos humanos. O sea, que póngase usted a estudiar y busque otra cosa. ¿Sí? Entonces, bueno, pues puede que haya alguna situación en la que, como habéis dicho, pues tengamos que ir poquito a poquito aprendiendo cosas, porque quizá no sepamos, pero nuestra obligación es aprender, investigar como otras cosas, ¿no? Vale, acabo ya. Nada de esto es lo más importante. Siendo importante, creo, lo que he dicho, nada de esto es lo más importante desde el punto de vista de la ética. Desde el punto de vista de la ética, lo más importante en el tema de las restricciones es que cambiamos la relación con la persona. Es que la persona deja de tener la capacidad de interactuar y modificarme a mí, de modificar el entorno. Deja de tener capacidad de provocar en los demás, en la comunidad, en el lugar donde está algún cambio. Se convierte en un mero objeto detrás de la restricción que yo tengo que acordarme de ella. Voy a ver si reviso si está bien la restricción. Yo he hecho protocolos de controlar las restricciones cada 5 minutos. Da igual, están mal. Están mal. Porque el problema está en que soy yo quien controla a la persona y ella desaparece detrás de la restricción. Por tanto, solo queda en mí la tarea. La persona se ha ido. Queda la tarea de controlar la restricción. Y esto supone un modo de relación que es incorrecto desde el punto de vista ético, porque supone una desconexión de la persona. Supone dejar de responsabilizarnos, y he dicho que la ética habla de responsabilidad. Nos responsabilizamos de si la restricción está haciendo daño. No, tu respuesta es si la persona está bien. ¿Sí? Y por tanto, esto es lo más grave de las restricciones. Lo que supone de un modo de relación en donde hay un sujeto controlando a un objeto, ¿sí? Y yo estoy desconectada de mis responsabilidades con esa persona, ¿sí? Por tanto, la relación entre nosotros ha desaparecido. Y el compromiso ha desaparecido. Bueno, hay una serie de compromisos que Plena ha adquirido, ya se han dicho, que acabáis de explicarlos desde el grupo de trabajo de Todos Somos Todas, pero me gustaría subrayar simplemente lo que está en rojo. Algunas cosas ya las habéis hecho. Definir, que todos hablemos de lo mismo. Visibilizar el daño. Gracias, Lucía. Nos lo has hecho tú hoy a la mañana, ¿vale? Hacer un análisis de qué está pasando. Crear un grupo de expertos por experiencia. Esto
Bueno, me parece fantástico. Me parece lo más innovador que ha hecho Plena en los últimos 5 años. Crear grupos de expertos por experiencia. Diseñar herramientas. Capacitar a las personas, porque no sabemos a veces cómo relacionarnos en sujeciones, ¿vale? Desinstitucionalizar, vincularnos a otros, hacer alianzas, ¿no? Y por último, lo más importante a mi juicio, capacitarnos éticamente. Ser capaces de cambiar nuestra mirada. Convertirnos en personas humanas, nosotros, los que ponemos restricciones. Humanizarnos, ¿sí? Darnos cuenta de que las personas son valiosas. ¿Cómo me doy cuenta? Por lo que me aportan. Y si las ato, no dejo que me aporte. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a intentar hablar de prácticas restrictivas desde una perspectiva de derechos humanos y simplemente voy a dar algunas pequeñas ideas. Volvemos un poco a retomar la definición y sabemos que actos deliberados son actos deliberados por parte de otra persona o personas que restringen el movimiento de un individuo y la libertad de decidir y o actuar de forma independiente. Yo me he basado para hacer la presentación en un informe que hay reciente de la Relatora Especial sobre Discapacidad, sobre el derecho a la libertad y a la seguridad, y un informe del Comité de Bioética de España. Y en el informe de la Relatora Especial lo que nos dice es que es algo que ocurre habitualmente a las personas con discapacidad, que ocurre en todo el mundo y que además ocurre independientemente del país en el que viva, de cuál sea su situación económica o su tradición jurídica, ¿no? Y habla de algo que es sistemático, que no es algo excepcional y que además reviste varias formas, ¿no? Pues pueden ser encarceladas, recluidas, detenidas o sometidas a algún tipo de restricción física. Además, las personas con discapacidad sufren vulneraciones de derechos únicas y específicas, es decir, son específicas de la discapacidad. Primero, ¿cuándo podemos decir que es específica de la discapacidad? Primero, cuando existen normas o prácticas que las permiten por causa de una deficiencia real o percibida. Es decir, que la propia norma establece qué se puede hacer en el caso de que la persona tenga una discapacidad. Y a veces, además, se aplica a personas que ni siquiera tienen una discapacidad porque se hace a personas con una discapacidad percibida. Y además, también se considera que existe una vulneración de derechos específica cuando existen determinados lugares diseñados exclusiva o fundamentalmente para personas con discapacidad. Estoy segura de que esto no nos suena raro, sino que podemos imaginar un montón de ejemplos. Además, aunque generalmente, y esto tiene que ver con lo que ha dicho Marije, muchas veces se piensa, o la mayoría de la gente piensa, que los factores están relacionados con la propia presencia de la discapacidad, lo real es que las causas que subyacen en estas situaciones son en general sociales. Y además son sociales basadas muchas veces en los estereotipos y los prejuicios sobre la peligrosidad, sobre que son personas que no pueden tomar decisiones o que no pueden vivir de forma independiente, pero lo que avalan los estudios es que, o las investigaciones, es que generalmente detrás de esta supuesta necesidad de atención especializada, lo que existe es una falta de apoyo comunitario y una falta de soluciones personalizadas y adecuadas para las personas. Y esto es lo que realmente lleva a generar sistemas de institucionalización o sistemas en los que personas con problemas de salud mental acaban en centros psiquiátricos. Y lo que se evidencia es que
lo que debería de haberse prestado en la comunidad no se presta, y ante esa falta social, porque estamos hablando del modelo social de la discapacidad, donde las barreras están en el entorno, lo que hacemos en vez de derribar esas barreras es centrarnos en esa supuesta especificidad y esa falta de otras opciones en la comunidad. Y cuando hablamos de prácticas restrictivas, estamos hablando de una limitación al derecho a la libertad. Y cuando hablamos de derecho a la libertad, nos referimos a ausencia de confinamiento físico, y esto incluye la reclusión en régimen de aislamiento o la utilización de medidas de inmovilización, y es el derecho a la libertad y a la seguridad, y la seguridad se refiere a la protección contra lesiones físicas o psicológicas. Pero este derecho, podemos hablar de que las prácticas restrictivas restringen sobre todo el derecho a la libertad y a la seguridad, pero lo cierto es que está vinculado a todos los derechos humanos, o prácticamente a todos. Está unido a la cuestión de la dignidad de la persona, al valor de la persona en sí misma, a la autonomía personal, al disfrute de otros derechos humanos, y aquí tenemos el derecho a la capacidad jurídica, porque sabemos que muchas veces se puede restringir y se puede institucionalizar porque las personas están privadas de su capacidad jurídica. Atenta contra la integridad personal y psicológica. Atenta contra el acceso a la justicia, porque las personas se encuentran en una situación de indefensión, muchas veces sin las garantías procesales adecuadas, porque además se les priva del derecho a vivir de forma independiente en la comunidad, porque estas prácticas suelen tener un impacto muy alto en la salud, y además porque suelen incidir en lo que se llama la protección contra tratos crueles, inhumanos o degradantes, y esto está también contemplado en informes del relator especial sobre esta materia. Y la verdad es que cuando hablamos de todos estos derechos humanos, sí que es verdad que los derechos se pueden limitar. Existen limitaciones a veces pues porque existen otros derechos en conflicto, pero lo que no se puede limitar, y esto es absoluto, es que primero no se puede limitar de forma ilegal, es decir, no podemos contravenir leyes, ya sean nacionales o internacionales, y sabemos que los tratados internacionales firmados y ratificados por España son derecho interno vigente en España, por tanto, la normativa es ilegal y además es arbitraria porque se impone de forma discriminatoria, es decir, hay un número desproporcionado de personas con discapacidad que son las que se ven obligadas a sufrir las prácticas restrictivas. Además, ya a nivel de España, sabemos que no existe legislación específica a nivel estatal, y esto es lo que nos han contado que sí que ocurre en Reino Unido. Y además, la escasa normativa que tenemos solamente hace referencia a la forma de actuar de los profesionales o a cómo utilizar estas sujeciones, lo cual contribuye a normalizarlo, pero no lo pone en cuestión. Por tanto, además, cuando nos vamos a examinar la jurisprudencia, cuando la jurisprudencia debería de examinar estas cuestiones desde un punto de vista de derechos humanos, lo que hacen no es cuestionar que se hayan vulnerado los derechos humanos, sino que valoran la situación clínica en base a la lex artis, ¿no? a la necesidad de actuación médica. Pero lo que no analizan es si ha habido una limitación de los derechos y libertades constitucionales y por tanto no valoran si se ha respetado el principio de proporcionalidad, como hemos visto en los casos que nos han contado al principio, donde la utilización que se hace de estos medios es completamente desproporcionada y además ni siquiera existe luego una evolución hacia una restricción o una práctica cada vez menos habitual de estas restricciones. Lo que nos dice la relatora especial en estas recomendaciones es que tenemos que poner fin a todas estas prácticas restrictivas y, por tanto, como estados, todos los estados que hemos firmado todos estos tratados, tenemos una obligación legal, no solamente ética, sino también legal, de encontrar fórmulas y de avanzar hacia el fin de las prácticas coercitivas. Creo que, como parte de Plena Inclusión que soy, creo que estamos dando pasos en esta dirección y pasos que de alguna manera nos van a ayudar
a generar el fin de una situación que no debería de darse en ningún caso. Muchas gracias. Gracias a ti, Inés. De hecho, gracias a las dos, Inés y Marije. Ha sido muy instructivo. Muchas gracias. Pasamos entonces al último bloque del seminario. En este bloque vamos a intentar poner en valor lo que se está haciendo. Traemos la experiencia de dos organizaciones para promover buenos apoyos. Isabel ya lo ha explicado antes. Desde Plena Inclusión se están desarrollando diferentes proyectos para contribuir a que las personas vivan en entornos saludables, entornos preventivos, donde el trato digno y respetuoso esté garantizado, en los que cualquier persona, independientemente de sus necesidades de apoyo o de la complejidad de su conducta, se sienta segura, respetada y pueda desarrollar su proyecto de vida en libertad. Contamos ahora entonces con dos entidades valientes y comprometidas. Desde Andalucía nos van a hablar desde Aturem, y desde donde yo os hablo, que es Galicia, nos van a hablar de Bata. Os presento primero a Ángela Macías y Maribel Lapi, de Aturem. Ellas van a presentar su experiencia en el proyecto Mi Carta de Derechos de Plena Inclusión, que pretende reivindicar y ejercer los derechos de las personas con grandes necesidades de apoyo. Y después va a hablar Dani García, que acompaña a personas adultas con TEA en Bata, en la asociación Bata. Presentará su experiencia para la reducción de restricciones. Las compañeras de Aturem, pues, cuando queráis. Hola, buenas tardes. ¿Se los escucha? Sí, ¿no? Sí, se escucha. Vale, estupendo. Bueno, pues nosotras vamos a presentar nuestra experiencia tras la participación en la comunidad de aprendizaje que pilotó Plena Inclusión en mi Carta de Derechos. ¿Cómo empezamos nosotros? ¿Cómo nos surgió la idea de participar? Nosotros, bueno, pues me imagino que como todas las entidades teníamos una carta de derechos protocolaria, totalmente protocolaria, que una carta de derechos además para profesionales, otra para personas, otra para familias, donde bueno, pues no era simplemente pues para las inspecciones, un protocolo más en el servicio, ¿no? Y nos preocupábamos muchísimo por bueno, que fuera real, queríamos aterrizar en algo que fuera realmente en personas con tantas necesidades de apoyo, algún instrumento que realmente pudiéramos bueno, pues recoger cuáles eran los derechos que estaban siendo vulnerados, poder salvaguardar este tipo de derechos en las personas con más necesidades de apoyo. Entonces surgió, bueno, pues el pilotaje surgió y vimos una oportunidad fantástica dijimos, vamos, venga, vamos a ver qué tal, vamos a experimentar y ahora os vamos a contar un poco en cómo fue el pilotaje y en la que andamos ahora mismo, ¿no? Que, bueno, esto se ha ido ya y estamos todas las personas con grandes necesidades de apoyo en esto, ¿vale? Cuando queráis podéis darle entrada al vídeo que nos va a servir de soporte, ¿vale? Eso es estupendo. Bueno, pues, ¿qué es la carta, mi carta de derechos? Es una metodología que ayuda a las personas con grandes necesidades de apoyo, a sus familiares, a sus amigos y a profesionales y a todos los profesionales a identificar y comprender y a reivindicar mejoras en el ejercicio de sus derechos en el día a día. Es un proceso donde participan personas con diferentes roles y diferentes agentes, ¿vale? Vais a ir viendo los equipos que nosotros constituimos en este pilotaje. El equipo de impulsor representa a aquellas personas que vais a ver en las imágenes que identifican la oportunidad y la idoneidad de utilizar esta metodología y que impulsan en el inicio del proceso. El equipo de aliados, que aquí veis los compañeros del equipo de aliados también, son las personas relevantes en la vida de la protagonista o el protagonista y que acompañan a la misma durante todo el proceso de mi carta de derechos. También está el rol de una persona facilitadora, la persona que coordina el proceso de búsqueda y determinación de los derechos que se van a indagar. Es la persona que se encarga que la persona protagonista, en este caso Rafi, pueda participar y liderar el proceso.
Esta metodología tiene unas fases que nos vamos a extender porque, bueno, tenéis la guía que se va a colgar ahora, la guía para que podáis, todas las personas interesadas, poder verla, pero sí vamos a hacer una breve resumen de cuáles son las fases que constan. Una primera fase de preparación del proceso en el que se invita a la persona, se selecciona el facilitador y el equipo de aliados y se empieza a iniciar el proceso. Una segunda fase de detección de derechos y situaciones, donde es muy importante generar una imagen positiva de la persona. Se hace una selección de los derechos importantes, se priorizan los derechos seleccionados y se indagan los derechos más significativos. Una fase de observación, una cuarta fase de búsqueda de nuevas soluciones, donde se buscan soluciones que se puedan generar, y un diseño de la Carta de Derechos. Y las claves fundamentales para nosotros ha sido nuestra trayectoria en la planificación centrada en la persona, el contar con traductores vitales que han maximizado la participación, sobre todo en personas que han tenido una participación indirecta en el proceso, la familia como indispensable en todo esto, y los sistemas alternativos de comunicación. Ahí estamos viendo algunos de los que se diseñaron para Rafi, nuestra protagonista. Grabaciones de sesiones y demás, todo desde la individualidad de cada persona y diseñados específicamente para cada uno de ellos. Otros aspectos claves que queríamos destacar han sido la horizontalidad del trabajo, la adaptación de los espacios y de los horarios de las sesiones a las necesidades de las personas, el abordar la importancia de empoderar a la persona con discapacidad en todo este proceso y trabajar la dimensión de los derechos dentro del modelo de calidad de vida. Bueno, pues para finalizar, porque no queremos, ya estáis muy cansados después de todas las exposiciones, sí que queremos contaros cuál ha sido el impacto en el resto de las personas. Queremos compartir que, bueno, pues en primer lugar hemos instaurado la metodología de Mi Carta de Derecho en la gestión de todos los planes de las personas con más necesidades de apoyos, aunque es verdad que en el ámbito residencial el proceso es más lento por las dificultades de la propia institución. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues fundamentalmente a través de ayudas institucionales y a través del cambio de roles profesionales. Nos ha permitido avanzar en pensamiento centrado en la persona, avanzar en el reconocimiento de derechos, aunque todavía evidentemente nos queda un largo recorrido por hacer para el ejercicio efectivo de los mismos. También nos ha facilitado el cambio en las estrategias de trabajo, en el abordaje de diferentes situaciones, personalizar los contextos, y ello a su vez está retroalimentando, transformar nuestras prácticas profesionales. La identificación de situaciones o espacios donde se vulneran derechos nos ha permitido a su vez identificar áreas de mejora generalizables a más personas. Y por último, la reflexión de equipo sobre el trabajo realizado junto al trabajo que estamos haciendo en el plan de prevención en el maltrato a los centros de personas con discapacidad nos ha llevado a crear grupos de trabajo en ética, que es donde anda ahora mismo el equipo. Bueno, concluimos ya dando las gracias a Rafi y a su familia para facilitar este pilotaje, ¿no? A los equipos de trabajo de centros de día y residencia por creer como lo hacen en las personas y por su versatilidad en los cambios de roles. A Plena Inclusión Andalucía, especialmente a Rosa Díaz, por acompañarnos con tanta calidez en este proceso. Y por supuesto a nuestra entidad Turen por facilitar que podamos viajar a otros espacios, ¿no?, que permitan realmente conectar con nuevas posibilidades. Os animamos a todas las personas que apoyáis a personas con grandes necesidades de apoyo a que incorporéis esta metodología en vuestras prácticas, porque bueno, yo creo que os va a resultar muy enriquecedora y sobre todo otro cambio de perspectiva que creo que es muy necesario para las personas que apoyamos a personas con tantas necesidades de apoyo. Muchas gracias por habernos escuchado y esperemos que os sirva la experiencia. Yo creo que le hemos regalado los minutitos a Isabel, que ya se ha comido algunos de más, ¿no? O hemos ido bien con el tiempo, ¿eh? Isabel, te hemos regalado algunos segundos, ¿eh? ¿Nos has escuchado? Sí. Daniel, creo que te toca a ti. Vale. Buenos días a todos. Tuvimos ahí unos problemas técnicos, así que creo que es Silvia quien me va a compartir mi presentación. Silvia,
cuando quieras y la consigna es siguiente, ¿vale? Vamos viendo. A mí me pasa un poco como a Lucía, no estoy acostumbrada a estos rollos, así que nada, un poco nervioso y ahí vamos. No sé si os pasa en otras entidades o en otras asociaciones la sensación que tengo yo, ¿no? De que a veces nos metemos en muchísimos proyectos, muchísimas programas o acciones que de repente nos vemos como en una torre de Babel de Dios, pero en cuántas cosas a la vez estamos metidos, ¿no? Siguiente. ¿Y de dónde partimos? Siguiente. Partimos de un momento en el que estábamos como en dos grandes programas o proyectos, que era el de Buen Trato, siguiente. ¿Qué coñazo esto de siguiente? Y en mi casa, ¿no? Entonces, en mi casa, en el proyecto de mi casa, que estábamos la red de viviendas, había el módulo que comentamos antes de prácticas restrictivas. Siguiente. Entonces, claro, ahí aguantamos, Silvia. Hicimos una revisión de prácticas restrictivas con la fabulosa herramienta que adaptáis desde el grupo. Y dijimos, va, pero esto a mí me suena a que lo podemos vincular con el otro proyecto, con Buen Trato y establecer sinergias, ¿no? Entonces, en el programa o el proyecto de Buen Trato, una de las cosas que generamos fue el espacio de reflexión ética. El espacio de reflexión ética es un espacio que tenemos una vez al mes en el equipo del servicio de adultos de la Asociación BATA, donde reflexionamos sobre diversas cuestiones éticas. Siguiente. En el momento de establecer este espacio, nos preguntamos, vale, tenemos delimitado este espacio temporal que vamos a dedicar a la reflexión ética, pero ¿de qué vamos a hablar? Entonces partimos de hacer una dinámica para establecer diferentes bloques temáticos que nos gustaría ir tratando mes a mes, ¿no? Ahora puedes ir dando siguiente varias veces, porque son como diferentes bloques: autodeterminación, derechos, derechos, comunicación, intimidad, intervención conductual, salud física, emocional, creencias, y hay uno más, y imagen personal. Vale, viendo estos diferentes bloques, fue donde encontramos toda la vinculación con la revisión que nos proporcionaba la herramienta, ¿no? Siguiente. Otra vez, ahí. Entonces, veíamos la total vinculación. Entonces, una vez que pasamos la prueba, utilizamos este espacio de reflexión ética para trabajar sobre las reflexiones que surgían de esta herramienta. Siguiente. ¿Qué nos llamó la atención? Ahora vamos con esas cosas que, una vez que pasamos, digamos, la primera fase de cubrir el cuestionario, esas cosas que dijimos, wow, y esto estaba ahí. Siguiente. Una de las primeras cosas que más nos llamó la atención fue nuestra inconsciencia. Esas cosas que no éramos conscientes de ella, que no estaban suficientemente visualizadas a lo mejor, y que veíamos que había una necesidad de esa revisión constante, de revisar lo que hacemos periódicamente, que las cosas no se normalicen, que no continúen y se cronifiquen, sino nosotros tener una visión crítica y revisarlas. Por ejemplo, en relación con metodologías de trabajo, hablamos de apoyo activo, apoyo conductual positivo, porque muchas de las restricciones no existirían si hacemos ese trabajo previo. Es decir, vamos después a ver como restricciones de tipo físico, al dar apoyo en habilidades de autocuidado. Es decir, si trabajamos apoyo activo, no necesitamos hacer restricciones físicas a la hora de dar apoyo y en un afeitado, ¿no? Por ejemplo, eso de agarrar la cabeza o de sujetar la cabeza,
o en el caso de apoyo conductual positivo, es decir, si trabajamos apoyo conductual positivo, si trabajamos esa prevención primaria, esa prevención secundaria, no tendremos necesidad de llegar a prevención terciaria, donde está ya implicada restricciones físicas como contención o restricciones químicas como es el uso de fármacos de emergencia, ¿no? Siguiente, por favor. Vale, nuestros comportamientos como prácticas restrictivas. Se lo he oído varias veces, tengo por aquí anotado, no me acuerdo quién lo dijo, las prácticas sutiles, es decir, todas esas prácticas restrictivas que están ahí, están como tan metidas en nuestro día a día, en nuestra cultura, que puede ser que no las veamos como prácticas restrictivas y son tremendamente restrictivas. Y la mejor forma de ver que son prácticas restrictivas es hacer role-playing y que te las hagan a ti. Un ejercicio súper súper chulo es entre profesionales, esas miradas intimidantes que se hacen a veces a las personas que acompañamos, hacerlas a tu compañero, a ver qué te dice tu compañero cuando lo miras de esa forma intimidante. O esa presencia como dentro del espacio interpersonal, esa presencia corporal de como de aquí estoy yo, ¿no? La autoridad o los tonos de voz. Hablaba a veces, eso sí que lo tengo anotado, que me gustó mucho, esas relaciones de poder que no están equilibradas, no están balanceadas, ¿no? Entonces, vamos a probar cómo vive la parte oprimida la opresión del opresor. Siguiente. Vale, la disposición de profesionales como generador de oportunidades. Aquí me gustaría traer un comentario que hacía Agustín Hillera sobre nuestra labor como profesionales que acompañamos a las personas, ¿no? Decía Agustín Hillera que nosotros somos semidioses en la vida de las personas y que debemos ser conscientes de que somos semidioses. Es decir, nosotros decidimos absolutamente todo sobre la vida de las personas. Desde el punto de vista que, por ejemplo, en las actividades, ¿no?, que están ahí enumeradas, muchas actividades dependen, las personas dependen de nosotros si nosotros estamos dispuestos a hacerlas. Las personas van a conciertos si nosotros estamos dispuestos a ir a conciertos. Las personas pues, con grandes necesidades de apoyo llaman a sus personas queridas si nosotros estamos dispuestos a llamar a esas personas o tenemos una buena relación con esas personas, cuando debería ser totalmente independiente. Siguiente. Vale, ¿cómo lo hicimos? Siguiente. Para cubrir la herramienta, ahora puedes darle todo siguiente hasta el final. Porque así, ahí, ¿vale? ¿Cómo lo hicimos? Nada, cubrimos la herramienta entre todos los profesionales, imprimimos el cuadro y fuimos cubriendo, ¿no? Totalmente anónimo para evitar la carga emocional que pudiera tener expresar una restricción que estabas realizando como profesional y de forma individual, pero bueno, quien quería o tal, comentándolo con el compañero, ¿no? Una vez identificadas las restricciones, nada, cubríamos un poco las alternativas o propuestas a cada restricción identificada. Siguiente, porfa. Preparar una puesta en común. Una vez, una vez que estaban, digamos, identificadas todas las restricciones, preparábamos esa puesta en común, ¿no? Había como, perdón, como dos personas facilitadoras. En este caso sería Rebeca y yo, y nada, aglutinábamos un poco las propuestas o alternativas y las clasificábamos ahí, que pone ahí, clasificar para motivar a corto, medio, largo plazo. Eso lo vamos a ver después, pero eso, os adelanto, que era un poco de ver que había como alternativas que se podrían implementar de forma inmediata y otras que, bueno, que requerían más planificación. Pero bueno, para ver un poco que había cosas que se podían hacer desde el minuto cero de la revisión. Siguiente, por favor. Nada, una vez que teníamos aglutinadas todas las propuestas, hicimos revisión conjunta y valoración
con todos los profesionales del servicio de adultos. En plena COVID tocó que fuera por Zoom, pero bueno, lo estamos gestionando bastante bien. Importante para cada acción establecer responsables, plazo de ejecución y plazos de revisión, para que no quede nada en el tintero y no se pierda con el tiempo. Siguiente, por favor. Nada, aquí tenéis un ejemplo. Lo que os comentaba arriba, el código de colores, para determinar qué acciones podrían implementarse ya, cuáles requerirían un corto o medio plazo y cuáles requerirían pues, más planificación. Esto nos pareció importante porque había muchas cosas que en el momento de reunirnos nos reunimos los viernes, ¿no? Entonces había muchas cosas que estaban en azul, que es decir, se podrían implementar al lunes siguiente ya. En plan, no esperamos. Sí, naranja igual a naranja en gallego. Perdón. Es un poco para ver que hay muchas cosas que se pueden hacer desde ya, que no hay que esperar ni hacen falta grandes toma de decisiones. Bueno, ahí podéis leer vosotros cosas que restricciones y como alternativas que se proponen, ¿no? Siguiente. Bueno, esta es la tabla de acuerdos y seguimientos. Veis que hay como una acción concreta a realizar con un responsable concreto y un plazo. Y después el estado de revisión. Tenemos como nada, disponer de una tableta a mano, pues eso, acceso a sus opciones de tiempo libre. En el segundo, retomar el uso de apoyo de llaves. Es como un poco de si el piso es de las personas, es decir, de las personas que apoyamos, ¿por qué nosotros tenemos el control de las llaves? ¿Por qué abrimos nosotros la puerta? Entonces, nada, hicimos hace tiempo un apoyo para el uso de llaves, que bueno, veréis después. Restricciones, por ejemplo, de dietas específicas. Claro, si esa restricción de comidas tiene un fin, digamos, médico de salud, vale, pero vamos a explicar o intentar explicar por qué esa restricción. Entonces, nada, siguiente. Ahí veis el apoyo del uso de llaves para que las personas usen las llaves de su propia casa y no seamos nosotros aquí San Pedro, que decidimos cuándo abrir la puerta o tenemos nosotros el control de las llaves. Y a la derecha, bueno, veis una dieta adaptada de estreñimiento, ¿no? En plan, prohibido arroz, chocolate, carnes rojas. Bueno, aquí faltaría algo de prohibido por estar mal, pero físicamente. Entonces, la relación es un poco de para estar bien. Tomamos carnes blancas, fruta, agua. Siguiente, por favor. Vale, ¿por qué salió bien o por qué creemos que salió bien? Porque esto es así también un poco subjetivo. Salió bien porque hay un caldo de cultivo. Siguiente, por favor. Y el caldo de cultivo es que llevamos tiempo trabajando derechos humanos con todas las dificultades, como dijeron las compañeras de anterior, las dificultades de traducir los derechos humanos a nuestro día a día, acciones concretas y sobre todo que las personas que acompañamos las comprendan, las interioricen o las asuman. Siguiente. Este caldo de cultivo también se ve como facilitado por la visión compartida que tenemos todos los profesionales sobre las personas que acompañamos y la forma en que acompañamos y les prestamos apoyo, ¿no? Siguiente. Siguiente. Comentaba Enrique, creo que era al principio de todo, o alguien, la dificultad de tratar estos temas, igual que la dificultad de tratar el buen trato, el maltrato, por las asperezas que esto genera emocionalmente. Entonces, si yo tuviera que destacar un factor de este caldo de cultivo que facilitó el trabajo,
destacaría que tenemos generado un espacio de confianza en el equipo, tanto de la red de viviendas como del servicio de adultos. Tenemos integrados, por ejemplo, un punto en nuestras reuniones, que es el cómo estamos, que a veces nos confundimos y nos tenemos que recordar, pero a veces el cómo estamos, acabamos hablando de cómo fue la semana en la vivienda, y no, el cómo estamos es un punto que se refiere a que cada profesional exprese cómo está, cómo ha pasado la semana, si hay algo que le ha costado, si está bien, si está mal, si está triste, lo que necesite. Es un espacio de confianza para comentar un poco nuestra situación a nivel emocional. Clima y estructura organizacional. Creo que es algo que a mí por lo menos me ayuda mucho y pues eso, de toda mi experiencia laboral, creo que es algo que valoro mucho de Bata, que es una estructura organizacional bastante horizontal. Es decir, las personas que son coordinadoras son compañeros de atención directa. Es decir, tienen una serie de horas dedicadas a coordinación, pero son compañeros de atención directa. Entonces están a tu lado. Están a tu lado, están... creo que empatiza mucho más por estar a tu lado. Entonces, es mucho más fácil generar ese espacio de confianza y que yo diga a la persona que es coordinadora, de, por ejemplo, de la red de viviendas, a Mario, que yo le diga a Mario, Mario, realmente estoy ahora mismo mal en esta vivienda por el motivo que sea, por una situación de tensión o por lo que sea. Entonces, ese espacio de confianza y esa estructura bastante horizontal, creo que ayuda mucho. Siguiente. Y la facilitación. Es muy importante las personas que un poco guíen el proceso, que en este caso fuimos Rebeca y yo, que sean facilitadores. Y me refiero a facilitadores a nivel emocional, cuando es muy complicado que exista una apertura de los profesionales, que bueno, los temas emocionales, lo que a ti te pasa, a veces es difícil de abrir y comunicar y abrirte en canal y poner encima de la mesa, que sean los propios facilitadores, en este caso Rebeca y yo, los primeros en iniciar. Cuando tú inicias y pones encima de la mesa, pues no sé, tus temores, de repente hay una cadena y todos los profesionales tienen sus pequeños temores o sus grandes temores y se abren a ponerlos encima de la mesa. Creo que es eso, importante que, bueno, que alguien rompa el hielo siempre, ¿no? Siguiente, por favor. Vale, os presento nuestro picto de cambio. Es un pictograma idiosincrático que bueno, lo usamos cuando de repente en el mundo del caos hay un cambio y hay que cambiar algo en los paneles y lo ponemos, ¿no? Creo que además de los factores de ese caldo de cultivo que facilitan, creo que es uno de los más importantes. Es súper importante querer cambiar, estar dispuestos a cambiar, dispuestos a afrontar los dolores que supone asumir que hay cosas que no las haces bien, hay muchas cosas que no las haces bien, porque es mentira, no somos semidioses. Entonces, afrontar esa situación de querer cambiar y de asumir el cambio y asumir a nivel emocional todo lo que supone cambiar. Siguiente, porfa. Entonces, ¿qué aprendimos de esta Torre de Babel? Que aunque hablemos en diferentes idiomas, aunque estemos en diferentes proyectos que a veces parece que son inconexos y que no llegan a nada, hay que buscar esa conexión entre los diferentes proyectos, porque todos llevan a un mismo, a un algo común. Solo hay que visibilizar esas sinergias y nada, y a tope con congregar y hacer ese amalgama. Lo puse antes en el chat y mira, lo vuelvo a decir por si acaso. Me ha saltado cuando escuchaba a Lucía, me ha acordado de muchísimo de un libro que si no lo habéis leído, os lo recomiendo,
que es Lectura fácil, de Cristina Morales. Así, a medio spoiler, sin ser spoiler, os digo una cosa, que si el libro en alguna página o en algún pasaje escuece, preguntaros por qué escuece. Y nada, dar muchas gracias al equipo que facilitó la traducción de esta herramienta y muchas gracias a mi compañera Rebeca Sevilla por su perseverancia y por su espíritu crítico que nos lleva a estas cosas. Muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, Dani. Me apunto lo de Lectura fácil, Cristina Morales. Bueno, pues gracias a los tres, a Ángela, a Maribel y a Dani por compartir estas dos experiencias. Seguro que hay un montón de experiencias más que se podrían compartir de otras organizaciones. Vamos a terminar ya. Vamos a agradecer a todas las personas que os habéis conectado por vuestro interés. Desde la red de Todos Somos Todas vamos a seguir trabajando para que este tema siga estando en las conversaciones, en los planes de trabajo y en el cuestionamiento personal de cada uno. Y como no ha habido tiempo para interactuar entre nosotros, pues vamos a enviaros al correo que habéis dejado de escribiros un cuestionario para que podáis compartir la opinión o plantear dudas o propuestas. También a través de este mismo cuestionario os invitaremos a utilizar el cuestionario que ha presentado Isabel y a otras acciones que se van a dinamizar desde la red. Por favor, uniros al canal de Facebook de Todos Somos Todas para que sigamos conectados. Nos vemos el próximo viernes en el siguiente seminario de Plena Inclusión, donde se va a presentar el estudio que Plena Inclusión ha hecho sobre el sistema de dependencia y se plantearán los retos de transformación de ese sistema. En la web de Plena y en la aplicación YAP hay más información. En pantalla podéis ver también los siguientes seminarios que se van a realizar dentro de la serie de seminarios para la nueva normalidad. A lo mejor algún día acabará esto de la nueva normalidad. En el próximo seminario de esta serie vamos a hablar sobre atención temprana en tiempos de pandemia. Está en marcha el proceso de participación del próximo plan estratégico también, por si queréis participar. Y hay más información en la web VivirCon que aparece en pantalla. Y también está el concurso de vídeos en el que se pregunta cómo nos imaginamos ser joven en el futuro. Gracias por todo, por vuestro tiempo. Un abrazo muy fuerte y buen fin de semana a todos. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Chao. Disfrutad. Bueno, cuéntame, vamos a aprovechar ahora y me cuentas lo del Sergio, ¿no? Sí.